Hoy nos encontramos en el Valle del Genal, donde visitaremos el municipio de Benalauría, un pequeño y bonito pueblo serrano de origen musulmán y con un trazado bereber, con una población de unos 500 habitantes. Además se encuentra rodeado de un frondoso castañal. Acompáñenos a descubrir sus encantos. Benalauría extiende sus tierras desde el Valle del Genal hasta el Guadiaro. Un paisaje muy variado y accidentado, tapizado por alcornocales, quejigos y castaños, en lo que se engarzan como joyas urbanísticas los pueblos blancos del Valle del Genal. La historia de este pueblo se remonta a la invasión musulmana, pues no existen datos ni restos que avalen la existencia de un asentamiento en una época más antigua. Sabemos que la presencia romana se fundamenta en este valle a través de la vía Genal-Turón. El paso de los árabes ha marcado la fisonomía de Benalauría, con estrechas y tortuosas calles encaladas, con ventanas decoradas con forja y flores. También encontraremos un museo etnográfico, instalado en el antiguo molino de aceite, que de la mano de nuestro buen amigo Isidro García lo visitamos. Seguimos con nuestro amigo Isidoro, el que amablemente se ha prestado a enseñarnos el Museo Etnológico. Posiblemente este museo sea uno de los más antiguos de la provincia de Málaga. Isidoro, ¿puedes explicarnos de quién surgió la idea de restaurar el mismo y la antigüedad que tiene este? Pues sí, la idea fue, como te comenté anteriormente con lo de las mermeladas, pues fuimos cinco amigos, cinco locos, nos llamaron en principio, que apostamos por el turismo rural y por defender nuestro entorno, nuestro valle, y empezamos a restaurar este museo. Tuvimos ayuda del Centro de Desarrollo Serranía de Ronda y junto con ellos pues hicimos la restauración. Este es un molino que data de finales del siglo XVII, principios del XVIII. Es un molino de sangre, puesto que lo mueve un animal. Y pues ahora lo tenemos hecho en museo etnográfico y también pues celebramos algunas veces festivales de música tradicional. Isidoro, ¿puedes explicarnos el funcionamiento de los distintos habitáculos estos? Hemos visto esas enormes vigas, estas piedras. Para los que no entendemos, ¿puedes darnos una explicación del funcionamiento del mismo? Sí, bueno, empezamos con la llegada de la materia prima, que era la aceituna. Llegaban las bestias cargadas de aceitunas, se iban depositando en los atrojes, que son los altillos de madera que hemos visto. Luego, aquí en la molienda, había un burro que era el encargado de moler. Se iba moliendo la pasta de aceitunas, se metía en un cubo, se llevaba a la prensa, se hacía el cargo con los capachos y una vez hecho el cargo, se prensaba, como habéis visto, con el lucillo en la punta de la prensa y con la piedra. Se le daba vuelta, se suspendía la piedra, más todo el monstruo de madera este, y así se extraía el aceite. Bueno, Isidoro, gracias por todas las explicaciones y el que nos has mostrado y nos has enseñado todo esto. Y ahora vamos a dejar un poco a la cámara de Miguel Pinto que nos muestre las instalaciones y las maravillas que tenéis aquí de ingeniería antigua. Thank you.
años 50 y algo, por aquí por el pueblo, ¿cómo se vivía? Aquí se vivía más bien que el mundo. ¿Sí? ¿Había mucho trabajo por aquí? Trabajando desde que teníamos 3 años. ¿Sabe usted? ¿Cuánto? Desde que teníamos 3 años. ¿Sí? Estábamos guardando animales porque no podíamos mover las herramientas. Y cuando pudimos mover las herramientas, entonces a trabajar ya, para poder comer. Trabajar en el campo, las cosas de la agricultura, ¿no? Trabajando en el campo, que el campo es el que nos daba de comer. Uh-huh. Y si lo trabajamos, nos sigue dando. Uh-huh. Y entonces, ¿usted mayormente qué ha hecho? ¿Guardar animales? ¿De pastor? De que tenía 10 años guardando cochinos. ¿De pastor? Cochino. Que era ganado guarro, ¿no? Guarro. Los guarros es el ganado que me gusta a mí guardarlo más. Pero antes se vivía más mejor que ahora, a pesar de las faltas que había, ¿o cómo se vivía antes? Yo para mí se vivía mejor. Sí, ¿no? Yo creo que vamos, yo vivía mejor que ahora. Uh-huh. ¿Y había antes más comunicación en el pueblo que ahora? Lo digo porque ahora, como hay tantos televisores y eso, entonces, pues no, la gente no sale a la calle siquiera, ¿no? Entonces no había nada más que la candela y ya está. Ya está. Y se jugaba la rueda y ya se jugaba... Entonces yo jugaba poco. Sí, ¿no? Usted no tiene que trabajar. Yo jugaba un poco porque venía cansado de guardar los guarros. Venía de harto correr porque hacía rentar más la candela. Sí, ¿no? Ya te vi que di. O sea, la vida era dura antes también, ¿eh? Pero dura del todo. Lo que pasa, como usted era más joven, pues no lo notaba. Sí, vamos a notar, hombre. Sí. No estábamos nada. Bueno, pues nada, Antonio, pues muchas gracias. No, se las merece, hombre. El entramado de sus calles, la arquitectura de sus casas encaladas y sus pintorescos rincones le ofrecen a este pueblo una seña de identidad muy especial y atractiva, apoderándose del visitante una grata sensación, ralentizando al máximo su caminar por las calles, salpicadas de bellos motivos florales, hasta el extremo de que parada tras parada podamos comprender, extasiado, la belleza arquitectónica urbana que atesora este pueblo. Sus calles guardan el sabor arquitectónico de los pueblos andaluces. El casco urbano está constituido por casas unifamiliares con aprovechamientos originales del terreno, que obligan al protagonismo de sus calles empinadas y de numerosos escalones. Al visitar Benalauría, podrás disfrutar de estos rincones típicos de la Sierra de Ronda, donde la paz y tranquilidad se respira, y esta forma de ser tan especial de los vecinos de esta villa, a la que cuidan con esmero. Cada pueblo puede presumir de tener una oferta diferente e interesante, prometiendo que el visitante no olvidará nunca su visita, porque encontrará todo aquello que busca. Bueno, aprovechando que Isidoro nos está demostrando el arte que tiene en todos estos conceptos de artesanía y demás, nos va ahora a mostrar cómo hace la pleita. Isidoro, ¿qué artesanía estás haciendo ahora? Bueno, aquí estoy fabricando un atrapanovios. Esto lo aprendí de mi padre y de las personas mayores del pueblo, y consiste, te voy a enseñar uno terminado ya, consiste en atrapar los novios. Tú metes un dedito aquí. Pero bueno, es que yo no quiero ahora ser novio, ¿eh? Tampoco yo, pero bueno, es para demostrar. Vamos a probarlo. A ver cómo se atrapa un novio, venga. Venga, vete. ¿Qué dedo meto? El pequeñín. Ahí está. Una vez que lo has metido, sácalo. Vamos a ver. Ya no lo saca, ya tengo novio, sería. O si lo hace a una chica, pues sería ya. Qué barbaridad, pero es cierto. Es cierto. No hay forma de. ¿Qué sistema tiene esto? Pues nada, muy simple, en el trenzado de la palma, de mayor a menor, y luego el sistema para que te suelte, le abre la boquita un poquito y te suelta. Pues la verdad,
El que lo vea a lo mejor piensa que no es para tanto, pero que aprisiona, que no te puede soltar. Es cierto. ¿Y qué otras cosas más hace con la palma? Bueno, aquí también este es el perfil de un burriquito. Se hacen muchas más cosas. Lo que es que esto de la artesanía no está valorado últimamente. Entonces no te puedes dedicar a hacer artesanía. Pero se puede hacer cestos, se puede hacer capachas, en fin, un montón de cositas. Pero yo me dedico como un hobby, pues a hacer los atrapanovios y los borriquitos. Sí, porque aquí tiene que ser como hobby, porque este pueblo turístico no lo es mucho, ¿no? Por el acceso y demás no parece que venga mucho turismo, ¿no? Hombre, en invierno sí suelen venir, pero aquí el turismo que viene es de coche, de autobús, ¿no? Porque no hay instalaciones para que pueda aparcar un autobús en el pueblo. Pero tenemos un turismo selectivo que en invierno pues viene a hacer la ruta de los castaños, se viene a las chimeneitas, a las casas rurales, en fin, ahí vamos tirando. Bueno, Isidoro, muchas gracias por el tiempo que has perdido con nosotros. Nos has dejado gratamente sorprendidos, sobre todo de este maravilloso molino, y nos veremos. Pues gracias a ustedes por venir, gracias. Lo que sus habitantes quieren. Y si Benalauría es así, es porque sus vecinos así lo quieren. Está claro que su sacrificio les cuesta, bien vale la pena. La estructura de las calles y casas de estos pueblos, que aún se mantienen intactas, demuestran la gran grandeza del pasado. Es un pueblo de calles que se estrechan en difíciles trazados, dando un especial encanto a su ambiente urbano. Pasear por sus calles es una delicia y un relajante paseo. En Benalauría, como ocurre en otros pueblos malagueños, las casas parecen recién pintadas de cal. Las flores inundan los balcones y ventanas. El valor ecológico del término municipal de Benalauría es incalculable y se hace imprescindible para conocer un poco más a sus habitantes. Benalauría se suma a la lista de pueblos malagueños que significan las luchas entre moros y cristianos, que se celebran en honor al patrón Santo Domingo de Guzmán. Cada año se celebra la fiesta mayor con la representación de los moros y cristianos. Esto ya es parte de la ficción. El pueblo se presta a defenderse al mando de su alcalde y su milicia. En este acto participa casi toda la población. Para los amantes de lo popular, es esta una ocasión para conocer una original forma de recordar y reconstruir la propia historia. Esta localidad es en parte importante porque de alguna forma así lo han querido sus vecinos a través del tiempo, con casos y cosas que les honran.